Otra vez, hoy lo que os traigo es un haul acumulado de productos de belleza y un pequeño review de cada uno, porque hay algunos que como llevo ya un tiempo usándolos, pues tengo una ligera impresión de cada uno de ellos. Así que nada, espero que os guste y empezamos. El primer producto que os voy a enseñar, vamos a empezar por lo que es la cara y esto, y empezamos con limpieza. Es esta agua limpiadora micelar para pieles sensibles de Deli Plus. La estoy terminando porque no tenía otra opción, porque dije, para terminar un agua micelar pues me acabo esta y luego ya buscaré alguna mejor. Esta sí retira, sin embargo, lo que es el maquillaje de los ojos tampoco es tan sensible con ello, a pesar de que dice que es para rostro y para ojos con activo calmante. Bueno, la terminaré y buscaré una mejor, así que sí, este es el primer producto y no está recomendado. Y el siguiente producto es este de Garnier, es el Pure Active Fruit Energy. Es un gel purificante energizante, reduce visiblemente las imperfecciones, revitaliza y tonifica la piel con extractos de pomelo, granada y vitamina C. Lo que llevo usado me ha encantado, de hecho, si no tengo ningún problema mañana, más tarde, más adelante, hasta que se me acabe, volveré a repetir con él. De momento este producto es muy recomendado. El siguiente producto es este de Galénic París. Es una especie de crema hidratante, me la recomendaron en la farmacia. Tiene factor de protección solar de 15 y no es la caña de España, porque realmente no es el producto del año. La textura que tiene tampoco es tan untosa, es decir, ese efecto de cuando te pones una crema y luego no te puedes pegar a nada, ni a la almohada ni a nada, por ejemplo por las noches, ese efecto no lo tiene. Lo acabaré y acabaré, supongo que comprando otro para probar. El siguiente producto es estrella de este haul. Bueno, una de las estrellitas de este haul. De esta recopilación de cosas. Y es el agua termal de Aven. Esta agüita termal es lo mejor. Es decir, yo había oído hablar mucho de ella, había visto vídeos en YouTube, había visto comentarios en blogs y tal, tal. Pero no sabía realmente qué función tenía ni qué efecto tenía. Es súper refrescante y además, no sé, a mí me gusta mucho, sobre todo después de limpiarme la cara. Me echo un poquito así por encima antes de echarme la crema hidratante y es como que... No sé, la piel descansa, está... No sé, me gusta el efecto que tiene, así que si tenéis la oportunidad de comprarlo, este producto es muy, muy recomendado por mi parte. Agua termal, ya ve. El siguiente producto es un fotoprotector de Isdin. En este caso es de factor de protección solar 50. Tenía ganas de probar otras cosas, fui a la farmacia y me recomendaron este en concreto. También lo cogí porque esta es de la línea que es como con color. A ver, si pongo aquí un poquito os daréis cuenta que es con color. Tiene un color, una especie de rosáceo, tampoco tiene muchos colores. Pero he de decir que aunque sea rosáceo, yo tengo un subtono amarillo. Se adapta muy bien a la piel porque no tienes así como una máscara. Al contrario, lo que hago, por ejemplo, cuando un día que no me vaya a maquillar es ponerme esto y como tiene un toquecito de color, hace que el color de la piel se unifique y como se adapta, tampoco quedo como una bombilla rosa. El único problemilla que suelo tener, que lo soluciono simplemente cerrando los ojos, como cuando te acercas al Big Vaporous cerca y sientes como que te llega la mentita a los ojos y como que te arden un poquito, que no te arden, sino simplemente es que sientes como que un poquito de molestia. Por ese lado sería el único inconveniente y como ya os dije, este producto es para pieles sensibles, es no comedogénico, que es muy importante para nuestra piel, y tiene un toque seco y matificante, que eso también me ayuda porque me echo el hidratante y me pongo esto y tampoco, aunque no me ponga luego una base de maquillaje que sea mate, esto ayuda a que esta zona tampoco sea tan brillosa. Así que sí, este es un producto muy recomendado. Y muy bien, pasamos a lo que es maquillaje. Antes utilizaba la Bourjois Air Matte, ¿vale? Y tiene un resultado bueno, tampoco es malo, pero me apetecía cambiar y había oído hablar mucho sobre esta base, que es la L'Oréal Infalible 24 Horas Matte. Fui buscando y es muy económica, tiene un precio de 10 euros, creo que menos incluso. Y está muy bien, el resultado es este. De hecho, si queréis ver este maquillaje, os dejaré el link en la cajita de información para que podáis ir a verlo, que lo he hecho con todos estos productos con los que estoy haciendo el haul. Así que si os interesa ver cómo lo he probado y todo eso, de hecho la llevo ahora mismo esta base. Y a mí personalmente me gusta el resultado. Me gusta el tono que da en la piel, me gusta el resultado que da conforme a los brillos y tal, ya que es mate. Y durar, pues sí, dura. No lo he puesto a prueba así como a extremo, pero
sí que da un buen resultado. El siguiente producto, tenía muchísimas ganas de probarlo desde hace muchísimo tiempo, es la Bear Real, They Are Real, de Benefit. En este, la que me he comprado yo es la talla pequeña, ¿vale? Porque obviamente quería probarla y aproveché que habían tallas pequeñas. De hecho, hay tallas pequeñas de todo, del Professional, del... de esto, hay tallas pequeñas de Better Than Sex también, que me gustaría mucho probar, pero bueno, el presupuesto es ajustado, así que vamos poco a poco. El cepillito lo tiene tal que así, vale, no sé si enfocará esto, bueno, de todas formas es así. Supongo que será el mismo en la versión grande, y de hecho he de decir que con lo poco que lo he probado, o las veces que lo he probado, lo que me sorprende y lo que me gusta de esto es de que, a pesar de que no es a prueba de agua, esta en concreto no pasa eso, es decir, si se queda en su sitio. No, ¿sabéis ese efecto que hay cuando te pones máscara de pestañas y luego después de un rato pareces un panda y tienes por aquí todo negro? Pues eso con esta máscara de pestañas de momento no me ha pasado. Así que me gusta y eso me anima a comprarme la versión grande en cuanto se me acabe esta, obviamente. El siguiente producto es este, que es el Instant Anti-Age, el borrador, corrector, tratamiento. Es un corrector, ¿vale? Que esto es súper famoso por todos lados. Es de Maybelline, es un producto muy recomendado y es un producto con el que repetiré si no deseo probar alguna otra cosa nueva por probar. Siempre lo tendré entre mis básicos y entre las cosas que uso siempre. Así. Y la siguiente es una cosa que me hacía mucha ilusión tener. Me he comprado esta, que es la Beauty Blender en color rosa. Está así porque la he usado para el maquillaje que tengo. Y es así, tiene una forma de lágrima, de huevito, de... no sé, tiene aquí un poco más estrecho la puntita, que supongo que es mejor para llegar a los sitios más pequeñicos. Luego tiene esto para aplicar en todo la cara, y comparándolo con una brocha de maquillaje, he de decir que es mucho más bueno el resultado, porque te lo deja como más sensación lisa y no con trazos. Eso también me encanta y lo recomiendo. Pasamos a lo que es el cuerpo, y en el cuerpo lo que os voy a recomendar ahora mismo, si tenéis la oportunidad de conseguirlo, es esta crema, que es... gloria bendita, porque tiene un olor que no os podéis imaginar. El olor tan rico, es más dulcecito y así, pero el olor tan rico y tan duradero que tiene, porque yo me lo pongo después de ducharme, eso de sí es muy mantecosa, ¿vale? Luego no te deja restos en plan de no me puedo poner nada encima, pero es mantecosa. De Victoria's Secret, se llama Rush, y de hecho le cuesta salir porque es como así, ¿vale? Y es como muy untosa, pero al mismo tiempo se absorbe súper bien y huele tan rico. Y el olor, lo mejor es que no se te va en el instante, ¿sabes? Sí, este es un producto muy recomendado. Si tenéis la oportunidad de conseguir alguna crema de Victoria's Secret, cogedla, porque está muy rico. El olor está riquísimo. Otra cosa que también tengo de Victoria's Secret, que esto lo he estado usando más, incluso ya tengo un poquito más, aunque lo he estado usando bastante, he de decir que no se ha gastado tanto como esperaba, yo pensaba que ya a estas alturas no tendría. Es un splash de Victoria's Secret y el nombre es Aqua Kiss. Tiene un olor como... no es dulce, tampoco es ácido, es perfecto. El último de este haul, que creo que se está haciendo un poquito ya largo, es este serum fluido iluminador, brillo intenso, incluso en mechas, no aporta peso ni apelmaza. Y tiene protección térmica hasta 70 grados, es para alisado. Esta es de Stylus, de la marca de Lip Plus, ¿vale? Y esto he de decir que sí me ha sorprendido bastante bien, porque lo compré para probar, ¿vale? Para después de que me plancho, o antes de que me plancho el cabello y tal, para la textura que deja. Y realmente me gusta, porque cuando me lo pongo... no es una cosa que te apelmace realmente el cabello, es decir, tampoco te vas a poner toda la botella de aceite. De hecho, yo lo tengo hace tiempo ya y es esto lo que gasta, es mínimo. Me pongo dos clics, o sea, plim plim, o uno y medio incluso, no necesito más. Lo hago así en las manos y ya me lo esparzo así por el cabello. Y le da un olorcillo que no es malo, tampoco es excesivamente bueno, pero a mí me gusta. No sé, tiene una cosita ahí que me gusta. Así que muy bien, sí. Y el efecto luego que da es como... es como de seda, es decir, te deslizan los dedos de una manera. Por favor. No es un producto así que digas, hola, qué claro, y qué producto más, ¿sabes?
pero me gusta el resultado que deja. De hecho, después de secarme el cabello, después de planchármelo, cojo un poquito más y es como un poquito más. Y es como que le da el brillito ese guay que me gusta que tenga mi cabello. Este lo recomiendo porque está muy bien. Para el precio que tiene, que creo que fueron unos 5 euros o menos de 5 euros, está perfecto. Así que sí. Y muy bien, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado muchísimo, yo me he divertido muchísimo haciendo este haul, realmente son muchas cositas que me hacía mucha ilusión mostraros y me hace mucha ilusión tenerlas, obviamente. Nada, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dar like al vídeo, suscribiros en la parte de abajo o al lado, tiene que haber un botoncito que ponga suscribirse, y si no, en la cajita de información habrá un link donde podéis ir directamente a suscribiros a mi canal para que no os perdáis ningún vídeo. Así que nada, un besito muy grande. No olvidéis eso, dar like y suscribiros. Y si os gusta algún producto y creéis que a alguien le pueda interesar, pues compartir este vídeo para que alguien más lo pueda aprovechar. Así que nada, un besito. Y bueno, que ya serían dos, ¿no? Pues para dos, tres. Tres besitos y hasta luego.